chicos, bienvenidos a mi canal. Pues hoy les traigo la ruleta mítica. Veremos cuánto gasto. Ya yo tenía tarjeta mítica comprada. Saben que las armas míticas. Uy, me salió el llaverito. ¡Uy! Hermoso. Algo legendario es el inicio. Bueno, eso no se ve todos los días. Bueno, como vamos a tirar rápido. Estoy apurado. No me gusta demorarme. Como iba diciendo, tenía tarjeta mítica ya guardada, gracias a Dios. Como 5000 CP tenía de tarjeta mítica. 5000 o 6000 CP ya guardado. Así que ya saben ya cómo ando. Me quedan 15000 CP. A ver si me alcanza para comprar el arma y mejorar el arma al máximo nivel. Porque me gusta tener el último efecto y los últimos attachments para poder mostrárselos a ustedes. Y bueno, chicos, la cosa de esta ruleta mítica me gusta mucho la... bueno, el efecto, el emoji, ¿sabes? El emoji, mira lo que me cayó. A ver, está casual, está normal, está chulo. Está bien chulo. Está casual, no es algo así como diga, ¡wow! No, algo normal. Pero lo que sí me va a poner en guau, yo creo que es el efecto del arma mítica. Una locura, realmente. Pues nada, chicos, voy a hacer la mira, me salió el SR. Voy a hacer la configuración de la Peacekeeper mía. Todo para mí, esto es nuevo. Yo, la Peacekeeper, lo único que lo he jugado son las que son las del piso. Nunca las he modificado yo. Así que realmente espero no hacer el video muy largo. Pero por lo que veo, va a ser bien largo. Uy, mira, por primera vez, un estilo de granada esa de racimo. Uy, yo nunca había visto eso. En mi vida yo nunca había visto eso. Ay, mira, amigo, ven, estoy editando. Te lo vio, te quiero mucho, ¿sabes? Te quiero, amigo. Voy a seguir tirando la ruleta. ¿Dónde estás? Hola, amigo. Apúrate, amigo, que me saque la mano. Ay, no, mira, me salió. Uy, mira. Uy, es de los brazos de... ¿no? Magendón. Me gusta. Está chulo. A mí personal me gusta. Mucha gente no le gusta, no sé. Se parecerá a Aquaman de Volcán. Aquaman. Debería ser Volcamán. Es Volcamán. Oye, ¿tú conoces a Volcamán? Pues claro, es el amigo de Aquaman. Ese es Volcamán. Ya, ese es el nombre de la... Ese tipo es Volcamán. Vamos rápido para el próximo tiro. Vamos. La mela. Uy, el hacha. Bueno. Estalestotus. Yo no entiendo cómo le pueden poner nombres tan raros, ¿vale? Estalestotus, no importa. Vamos. 2300 CP, por favor, el arma, no quiero gastar más CP. El arma. Uf, la mochila. Bueno, ya. 4000 CP un arma. Me dejaste, ¿sabes? Me dejaste sin nada, amigo. Sin nada. No pasa nada, tibicho. Todo por el arma legendaria y para que mis chicos vean cómo funciona y cómo es. Yo realmente lo hago esto más por ustedes porque yo ni las uso. De verdad, no me gustan las armas sin skin, como pueden ver en mis videos. ¡Pero es que está hermosa! ¡Está hermosa! ¡Uy, qué linda! ¡Vamos rápido a equipárnosla! Bueno, lo siento, hay que mejorar primero. Para eso hay que comprar todas estas cartas. Vamos a tirar 10 tiros de cartas, ¿no? Vamos a comprar 10.000 CP de cartas esas. Porque las cartas míticas, chicos, por si no lo saben, es para subir el nivel del arma. Mientras más alto esté el nivel, los attachments son diferentes, de diferentes formas. Tiene muchas cosas muy, muy, muy geniales, ¿sabes? Muchas cosas muy geniales. Como cambiar el efecto de las muertes. No, son demasiadas cosas que está chulo. Vale la pena... Vaya, si ya te compraste la arma mítica, no sé si valga la pena comprar todo, ¿vale? Realmente. No sé, realmente es mucho dinero. Está demasiado caro. Vamos a hablar claro. Está demasiado caro. Esto es un regalo de una persona que me tiene como un niño chiquito y todo esto gracias a él. Si no, yo nunca pudiera comprar eso en mi vida. Eso para mí sería, no sé. Es que ni un sueño, pues realmente no sueño con esto. Mi sueño es ir a, ya saben, conocer nuestro país. Y pues nada, vamos a ver qué tal nos va con esto. Qué tal nos va con esta arma legendaria. Bueno, legendaria no, mítica. ¡Uy! Vamos chicos, seguimos comprando realmente nuestras mejores tarjetas de visitas. Bueno, de mejora. Y veo que están bien caras, ¿sabes? ¿Sabes que para mejorar un arma tienes que gastar 10.000 gold points? Para mejorar un arma, más si no son 10.000 gold points más. Es decir, que si gastas más de 12.000 o 14.000 gold points en una ruleta, más 10.000, serían 22.000 o 23.000 o 24.000 gold points. Un arma mítica no vale la pena. Para mí, chicos, no vale la pena gastar tanto dinero en un arma.
Yo lo hago porque tengo que enseñárselo a ustedes, ¿vale? Por favor, yo lo estoy haciendo por eso. Como pueden ver, muchas veces yo no sabía ni cómo reclamar eso arriba. Y bueno, ya sé que por lo menos que arriba se reclama. Y pues nada, chicos, ahora sí, vamos a configurarle a ver qué tal nos parece. Pero bueno, ya vamos primero a mejorarla. Vamos a mejorarla primeramente. Vamos a mejorar el nivel mítico. Nivel mítico, como pueden ver. Cuando... Ay, mira la Fene. La Fene sale en nivel máximo. Vamos al nivel máximo. Vamos a ver el Peacekeeper a nivel mítico. A ver qué tal, qué nos parece el nivel mítico ese. Pero bueno, tiene muchos efectos, chicos, y creo que sí, que vale la pena. Vamos a ver hasta nivel 8. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuántas tarjetas? 2000. No te preocupes. No te preocupes, yo no quiero esos attachments, no los quiero. Vamos a nivel 7. ¿Nivel 7? Ah, nivel 7 sí me alcanza. Nah, no quiero esos attachments, no te preocupes. No quiero esos attachments, yo los tengo abajo ya. Yo los tengo a nivel 4. Esos attachments los tengo a nivel 4. No te preocupes, no quiero attachments. Los efectos de las bajas, chicos, como pudieron ver, son bien chulos. Uy, mira, estas calcomanías. Son 4 calcomanías en el arma, porque tantas calcomanías. A mí no me gusta el arma con tantas cosas, chicos, no me gusta. Oye, qué locura, en serio. Ya tenemos el arma. Uy, mira. Me gusta todo, me gusta el fogazo. Me gusta el efecto muerte. Tiene muchos efectos muerte, como puedes ver. Ese es un efecto muerte, que es el explosivo. Tiene otro efecto muerte que, si no me equivoco, es que cuando tú lo... Un ejemplo, cuando tú lo matas, el arma de él se mete dentro de tu arma. Es decir, sale el arma de él chus, y se mete adentro. Dentro de esa piedra meteoro. Cosas así. Está bien chula. ¿No ves, Juan? ¿No ves? Y va como para arriba a ti el arma. Está súper buena, ¿vale? Bueno, vamos ahora sí. Vamos a editar el arma. Bueno, chicos, para no ser el video tan largo, voy a poner la imagen ya con todos los attachments. Pero si desean verlo, bien, vayan a mi Instagram, Hisoka9210, por favor, vayan a seguirme. Y ahí verán, hoy haré directo, ¿vale? Hoy haré directo en Instagram, para los que quieran hablar conmigo, están videollamada en Instagram. Por favor, vayan a Instagram, que hoy será un día asombroso para compartir conmigo en Instagram, ¿vale? Haré un streaming, pero en Instagram de hablando con mis seguidores y eso, esperando el nuevo año con ustedes. Como saben, yo vivo solo y no tengo muchas personas con quien pasar el fin de año, pero espero que el año que viene y tenerla aquí al lado. Y bueno, tengo a mi madre, que es lo más importante. Así que, pues nada, chicos, voy a estar con ustedes pasando el fin de año. Así que, pues nada, vamos a ver cómo funciona el arma en Battle Royale. Bueno, chicos, estamos ya en la partida con unos amigos de Cuba. Espero que la cosa esté bien. Que nos quede una partida bien sencilla para poder subir el video rápido. Porque esto, si no, va a ser una locura. Estará muy difícil. Un saludo para Jin, del clan Seú Kalish. Y pues nada, mano. Gracias por... Rápidamente. Por estar aquí conmigo. Y vamos. Vamos a darle. Vamos a probar la nueva arma. Para ver juntos qué sucede. Oye. Estoy cayendo aquí. Voy a coger esto. Voy a coger mi arma. Para que lo sea. ¿Vale? Voy a coger el arma. Para que lo vean. ¡Uy! ¡Regalo de los dioses! ¡Chaleco level 3! ¡Uy! ¡Hay gente aquí! ¡Corre, perra, corre! ¿Me querías meter a hachazo? ¿Te querías matar a hachazo? ¡Pues no, amigo! ¡No! ¡Cuidado, hay gente aquí! ¡Cuidado, hay gente aquí! ¡Oye! ¿Qué hace? ¡Toma! ¡Aparcado! ¡Woohoo! ¡Dios mío de mi vida! ¿Hola? Hola, amigo, ¿qué haces aquí? Me voy corriendo sin detenerme. ¿Ustedes no hablan aquí? ¿Quién ahí habla? ¡Hable! Por favor. Uno aquí. Bueno, vamos a buscar ese uno. ¿No está? ¿A la izquierda? ¡Uy! No, me bajó. Ya voy. Vamos a ver. Hola. Motor. Sí. Mira, no le voy a hacer a este. ¡Uy! Tengo la manco igual. Uy, no, ya lo mataste. Bueno. Ese era lo mito, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ya te voy a curar, amigo. Uy, tenemos gente de clan, los XL. Estoy ludeando. Tengo que encontrarme. Si ven una piso skipper, por favor, avísenme. Me hace falta una piso skipper para poder hacer lo del video. Me es muy, muy necesario.
¿saben? Y para ver si puedo, como yo le puse el camuflaje ya, que puedo cogerla hasta cuando está en el suelo, no la looteen, primero me lo marcan y así yo puedo lootearle y coger y ponerle skin, ¿vale? Déjame ver si puedo encontrar a alguien por aquí. Ay, Gravi, dame a ver si... Bueno, cualquier cosa me avisan, me avisan. Yo creo que mejor se escucha. Sí, vamos a ver. Sí, estamos en Discord. Hola, amigos. Bueno, tené bugueado yo. Déjame salir y entrar de Discord. Uy, perdón, enemigo aquí. Enemigo aquí. ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Peskipper, chico! ¡Peskipper! ¡La tengo! Miren esto. Dios mío de mi vida. ¡Qué belleza, Dios mío! Parece una privada esto. Revivieron 10 hoy. Sí, mano, ¿viste eso? ¡Qué locura, papo! Había 69. Ey. Mira la... Voy estando. Vale, nosotros vamos para allá. Aquí atrás no hay helicóptero. Miren a ver si hay otro lado. Vienen dos conmigo. Vienen dos que revivieron conmigo. No, mira esto, mira cómo corro con la mano tipo Watson. Miren esto. Ali, mira esto, papu, mira cómo corro. Claro, vienen graves. Tengo un equipo aquí en. Vamos, bueno, aquí. Aquí el helicóptero. ¿Dónde está? Está dando, pero hay un equipo aquí conmigo. Dale. Ey, ey. ¿Dónde está la gente? Mira, hay uno de esos de vida ahí. Sí, ya lo... Uy, me están tirando. Está a lo lejos. Está en la casita, voy a coger altura. ¿Te hace falta bala? Tengo 85 balas. Estamos bien, vamos. Vamos a darle. Aquí uno, aquí, dos, ¡apacado! ¡Woohoo! Dios, qué locura, amigos. ¿Está la iglesia? ¿Dónde? ¿En la iglesia? Está con el humo. Déjame. Sí, en el humo está ahí, hay uno ahí en el humo. Dame ahí, espérate. Espérate, Me lo voy a traer la camioneta. No veo a nadie. Amigos, no veo a nadie. Lo único que veo es un helicóptero dando vueltas. ¿Muerto? Mano, tengo que probar el arma. Necesito probar ya este arma. Uy, te bajaron. Miguel Mendoza, ese le voy a hacer un aquello. Espérate, voy para arriba. Espérenme, voy para allá. Uy, esto está lleno de gente. No, se me escondió. Espérate. Tranquilo, voy a ver si puedo ganar la posición. Esta arma, Dios mío. La arma está chula. Dispara, parece rayo láser. Qué locura. Está aquí adentro. Voy a atacar por el techo, vamos. Una moto. Está la gente aquí. Uy, le dieron un fracaso. No. Me dieron con el sniper de la ventana. Ah, está aquí adentro. Sí. Déjame ver dónde está el enemigo. Mira, aquí a lo lejos. Hola, amigo. Espera, no lo mates. Quiero ver el efecto. Uy, son dos perros. Uy, yo quiero ver el efecto. Y la barra muerte de la izquierda, qué lindo, qué efecto más hermoso. Ay, no puedo ver el efecto. ¿Hay un médico ahí? Voy a entrarle por aquí, a ver si está por aquí cerca. Espérate. Uy, oye, te disparo. ¡Ay, fatigue! Pensé que era al enemigo. ¿Dónde estaban acá? No importa. Vamos, dame si encuentro más personas para probar el arma. Necesito ver el efecto de la muerte. Voy contigo. Uy, aquí hay gente. Dice que ¿está arriba? Aquí, espérate. Estoy arriba, está aquí adentro. ¡Ey, no, cuidado que hay trampa! ¡Cuidado que hay trampa! No, ya te las comiste, sí. Creo. Espérate, vamos a ver. Está por aquí. Ya lo mataste. Dame buscar al enemigo. Hay gente por aquí cerca, hay gente invisible. No. Espera, mira aquí. ¡Toma! ¡Qué efecto más lindo! ¡Dios mío! ¡Qué desastre! Ok. ¡Qué desastre! ¡Qué hermoso efecto! ¡Me encanta el efecto! Ya, me volví loco, amigo. Me volví loco. ¡Dios mío de mi vida! Está chulo. Ahí lo puedes cambiar, ¿vale? Yo creo que yo ni equipé el efecto de meterlo dentro del arma. Creo que puse el casual. Pero aquí, llévame al cielo, Dios, ya. Hay gente en granja, ¿vale? Antucan. Yo le decía llévame al cielo ya porque... ¿No oíste? Estaba diciendo que llévame al cielo ya porque estaba probando el arma nueva y como que me emocioné mucho. Tienes que entrar y ir al...
¿Quién es ese? ¿Quién me mató? Me lo hizo acá, mi hermano. ¡Ah! Espérate un momentico, papá Upa. ¡Oh! Espérate, mata a Miguel Mendoza. ¿Qué está pasando? ¡Hacele que volar! Ya, todo bien, hermano. Estoy grabando, estoy grabando. Estoy grabando una partida ahora para subirle. ¿Qué tal? ¿Qué tal, papá Upa? ¿Todo bien, papi? Dale, hermano. Dale, dale. Uy, 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 por aquí, por acá hay gente, bájense. Bájense. No, miren esa caja como está. Voy a atacar de lejos la Franco. Uno, dos, tres. ¡Aparcado! ¡Eduardo! ¡Aparcadísimo! Vamos a ver las trampas, oye. Oye, arriba, gente, ¿no? Las trampas. ¿Qué pasa aquí? Las trampas no quieren romperse hoy. Pero las trampas hoy no se rompen. ¿Pero qué está pasando aquí, amigos? Ole, oye, oye, oye. ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡No puedo ver el efecto! ¡Quiero ver el efecto! Arriba, 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 no hay para arriba. ¡Uy! Espérate, espérate. Deja para mí los helejos. Soca, hay que ver las privadas. ¡Wow, mano! Pero ahora no, ahora estoy grabando. No puedo grabar privada ahora, después la creo. Aquí hay balas. Oye, ¿no? Oye, ¿qué haces ahí arriba? ¿Qué haces arriba, amigo? ¡Uy! ¡Me dieron! ¡Corre, perra, corre! ¡Dios mío! ¡Corre y cúrate, 0-0. ¿Vale? Cúrate, que me voy a volver loco. Me voy a volver loco. Me estoy desesperando de lo loco que me estoy volviendo. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¡Corre! Pero bueno. Tuve que matar de lejos porque si no nos eliminaban. Va a hacer falta seguir probando la Vision Skipper de cerca. A ver qué tan... ¿Cierto? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hace esto aquí? Muerto. Hola, amigo. Juraría que eres un bo. Pero un borri y un techo. ¿Han visto un borri y un techo? ¿Eh? ¿Han visto un borri y un techo? Helicóptero. No. Uy, espérate, te doy el paralelo. Ven acá. Ay, wow, un borri y un techo. Yo nunca había visto eso, ¿sabes? Nunca había visto eso, un borri y un techo. Uy, mira uno que adentro. Ole, oye, amigo. Ay, no. Trampa, tiene trampa. Tiene el helicóptero por aquí, ¿no? Uy, le voy a entrar por la ventana. ¡El amor entra por la ventana, amigo! Vamos, el efecto. Oh, qué efecto, Dios. Déjame. ¡Ay! A sacar mi Vision Skipper que personalicé. Recuerda que está en Instagram, la Vision Skipper. Me la aquí. ¡Uy! 25 balas. ¡Wow! ¡Miguel Mendoza otra vez! ¡Te acaba de eliminar! No, espérate. Voy a buscar a Miguel Mendoza de nuevo y te vengaré, amigo. ¡Te vengaré! Dame ver. Mira lo que escondido, mira. Hola, Miguel. ¡Uh! No, esos efectos, Dios. Ya, me volví loco. Me encanta. Ese efecto es adorable. Uy, voy para arriba. Esto, la cosa prende interesante. La cosa está muy buena. Coño, dos tanques. Papá, me dan dos tancazos. Oye, como que dos tanques. Pero se puede ser más manco enemigo. ¿Por qué dos tanques, amigo? Son dos tanques del mismo equipo. No, ¿por qué, parce? No, ¿por qué me haces esto, amigo? No me hagas esto. ¿Por qué dos tanques del mismo equipo? No, usted se pone malo. No, mano, dos tanques al frente, papu. Mira, qué gente, ya lo mataste. Dame ver. No, hermano, no. Quedan dos tanques, papu. No me sé si puedo llegar rápidamente. ¿Qué idea tengo? Dame ver con la tabla. Para, si va. Hey, son amiguitos los tanques. Ahí te lo estoy diciendo, veo que son del mismo tanque. Bien. Uy, se bajó. No se bajó. Pero corre. ¡No! Clan XL, mano. No, Clan XL, amigo. No, malo, me pasa a mi mano. ¡Tipo venganza! No, Sassi, bien hecho por matar a los que quedan del clan ese. No, mano, dos tanques, mano, en serio. Coño, amigo. Pero bueno, no se puede llorar por eso. Porque al final el tanque está para eso. Hay que eliminarlo. Me cogió lejos. ¿Qué vas a hacerle? La vida es así. Pero bueno, voy a vengarme, ¿sabes? ¿Sabes que voy a vengarme, no? Hola, el del tanque. Hola. Toma. Te voy a hacer aquello. Bueno. Ahora te voy a flotar el tanque. Es más, no tengo arma, ¿no? ¡Juan Machete! ¡A Machete! ¡Con la lupa ya! Por favor, ya, quiero matarle a la... ¡Uy! Escudazo, tienes todo. Tanque, escudero, lo tienes todo, hijo mío. Dame un bachenazo. ¡No le di un bachenazo! ¡Ah! ¡Me bajó! ¡Ah! Buena, chicos. Buena. Tú eres súper divertido. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video de hoy.
pero su pedazo de like, seguidme. Los quiero mucho, chicos. Gracias a ustedes por apoyarme. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.